Sí. Profesora, buenas tardes. Buenos días, César. Buenos días, me confundí. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días, Alexandra. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días, Carlos. No se me ve mi pantalla, está mal. Buenos días, profesora. Buenos días. No se ve mi cámara. A ver. Mira, mira. No, ahí está. Ah, que me dé la buena suerte que sea la tarea. Ah, no sé. Buenos días, profe. Buenos días, Ana. Nada. Nada. Ay, 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 ay. Ya. Sí. Hola. Hola. Ayer fue mi cumpleaños. Ay, ¿qué? Nada para cantar. ¿Ayer fue tu cumpleaños? Sí. Ayer fue su cumpleaños. Y perdón, ¿cómo te...? Eli se acordó que era su cumpleaños. Ita fue el... Alexandra, Ita no me saludó. Ya, bueno, sí. Ay, disculpa, que lo hayas pasado bonito el día de ayer. Pero ayer será sábado, ¿no? ¿Cuántos años has cumplido, ahí? 8. Yo voy a cumplir 8. Bien. Falta poquito para mi cumpleaños, profe. Falta 4 días. Faltan 4 días. ¿Dónde? De él es el 27. ¿Ah? De Alexandra es el 25. No, el mío del 26. La han cambiado. Tú dijiste que era el 20. La han cambiado. ¿Cómo se cambia? Igual me han cambiado. ¿Cómo te han cambiado de fecha de nacimiento? No, no me han cambiado. Es que mi amigo se celebra el mismo año que yo, en el 27. ¿Con eso qué tiene que ver? Muchas personas nacen el mismo día. Coincide. No por eso me voy a cambiar de fecha. ¿Cómo es? Así. Pero yo nací, yo nací en el 26. Ah, ya. Muy bien. Entonces esperamos un minutito más y empezamos. Bien. Cuadernos ya a la mano, lápices, colores. El sábado es mi cumpleaños, creo. El sábado. Creo. ¿Crees? ¿Cómo que creo? Buenos días. Ah, no, el viernes. De cuarto, sábado, viernes. No adivines. El viernes. Me... De tarea le queda a Carlos preguntar a su mami cuándo es su cumpleaños. Mañana nos dice en la tarde. Ya. ¿En la tarde tenemos clase? Mañana tenemos clase en la tarde. Ah, ya, profesora. Ese es tu tarea que queda. Un poco bugueado. Tenés el 12 de agosto. Su cumpleaños cae el lunes, como él dice que es el 27. Lunes cae. Le voy a preguntar a mi mamá. Ah,
Claro. Es el lunes 126. Porque estoy confundido. Muy bien. Entonces vamos empezando. Hemos estado haciendo la tabla del 2. Vamos a continuar porque quedó en mitad de hacer nuestro trabajo del día viernes, ¿verdad? Ya. Se hizo un cuadro, nada más. Lo revisen. Nos quedamos en el cuadrito. Profesora, ese cuadro yo no lo he hecho, o sea, porque recuerdo que yo había salido de esa reunión. Profe, profesora. Sí, profesora, sí lo he hecho yo. Vamos a compartir esta pantalla. Ya, profe. Lady ya ingresó todavía. Ya está. Compartimos nuestra pantalla para continuar el trabajo del día viernes. ¿Pero quieres conectar? Profesora, profesora, yo lo copié todo. Nos quedamos ahí. Sí, se quedaron ahí. Ya. Y nos faltaba, esta era solo una parte del trabajo que se tenía que realizar. ¿Qué nos profesora, dice? Profesora, yo lo he hecho. Cuadro? ¿Cómo? Yo lo he hecho, profesora. Sí, porque acá nos quedamos. Sí. Voy a leer, voy a hacer el repaso de este cuadro y pasar al siguiente para ver lo que se tiene que desarrollar. Dice, en el siguiente cuadro se muestra la cantidad de objetos comprados para la fiesta de cumpleaños de José. Muevo un poquito más acá. Tenemos carritos, caramelos, gorras, globos, tirados y mandalas. Eso es lo que se ha comprado para el cumpleaños de José. Ahora, en cada objeto hay circulitos. Eso representa la cantidad comprada. Y luego aquí a mi derecha hay un recuadro que me dice que cada círculo representa a dos objetos. Entonces, tengo carritos acá y me presenta 1, 2, 3, 4 círculos. Y me dice que cada círculo representa 2, entonces en el primero hay 2, 2, 2, 2. ¿Cuántos hay? 2, 4, 6, 8 carritos. En los caramelos, ¿cuántos círculos tenemos? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 círculos. Y cada círculo representa 2. Buenos días, profesora. Hola, Christopher. Si cada círculo representa 2, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Voy contando de 2 en 2. Eso yo hice. A ver, en las gorras tenemos, ¿cuántos círculos, César? ¿Qué? De las gorras, ¿cuántos círculos hay? De lo ¿cuántas que gorras? Hecho poder. ¿Cuántos he hecho? Círculos hay? 6. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 6. 6. ¿Y cuántos representan esos 6? 12. 2. Alexandra, globo, ¿cuántos círculos tenemos? 2, 9. 9. ¿En total cuántos globos? 18. Bien. Danusa, ¿cuántos helados?
¿Cuántos círculos hay? Comprado cinco. ¿Y en total cuántos helados serían? Diez. Pasamos con Fabricio. Mis matracas, ¿cuántos círculos hay? Fabricio. Cuatro. 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 ¿Y en total cuántas matracas serían? Cinco. A ver, ¿cuántos círculos hay en matracas, Fabricio? Cuatro. Cuatro. Y si cada círculo vale dos, ¿cuántas matracas hay en total? Cinco. No. Cada circulito vale dos puntos. ¿Cuántas matracas hay? Si hay cuatro círculos. A mí, profesora, por favor. A mí, profesora. A ver, Ita. ¿Cuántos círculos hay en las matracas? Ocho. ¿Cuántos círculos hay en las matracas? Cuatro. Cuatro. ¿Y en total cuántas matracas son? Ocho. Ocho. César ya me dijo no. César, carritos, ¿cuántos círculos hay? Profesora, sí dije. ¿Qué ya? En total. Carritos. Ya, por favor, déjame. Ya, César. Hay círculos cuatro. Ya, son ocho. Carlos. Dime, profe. Caramelos, ¿cuántos círculos hay? Ocho. ¿Y en total cuántos caramelos son? Dieciséis caramelos. Ya. Efraín. Profesora. ¿Cuántas gorras? ¿Cuántos círculos hay en las gorras? Seis. ¿En las gorras? ¿En total? ¿Cómo en total? ¿Cómo no lo entiendo? ¿En total qué? A ver, Efraín, atiende. Tenemos seis círculos de la gorra, ¿verdad? Cada círculo vale un punto. ¿Cuántas gorras hay en total? Cada circulito vale dos. Oye, Fernando, qué feo, Fernando, oye. 16. ¿Cuánto? 16 gorras. 16 gorras. ¿Cuántos círculos hay? 6. 6. Y si cada circulito son 2, un círculo son 2, y otro círculo son 2. Ah. ¿Cuánto hay en total? No, es que mami, ahí solamente hay una madera. 12. Ahora, Joyce, ¿cuántos círculos hay en los globos? Joyce, despierta. Joyce, ¿cuántos círculos hay en los globos? Nueve. ¿Cuántos? Nueve. Nueve. ¿Y cuántos en total hay de globos? Mm.
¿Cuántos globos hay en total? 18. Ya. Ya creo que pasamos al... A ver, Fabricio. En los helados, ¿cuántos círculos hay? Cinco. Cinco. ¿Y en total cuántos helados habría? 10. Ahora sí, ¿ya entendió? Sí. Ya, muy bien. Entonces pasamos a hacer nuestro cuadro. El que van a trabajar. Esta es continuación del cuadro que hemos estado revisando. Tienen que hacer otro cuadro. ¿Qué dice? Completa los datos en la tabla, usa el cuadro anterior. Tenemos los carritos, los caramelos, las gorras, los globos, los helados y las matracas. Cantidad comprada. ¿Cuántos carritos se han comprado en total? ¿Cuántos caramelos hay en total? ¿Cuántas gorras? ¿Cuántos globos? ¿Cuántos helados? ¿Y cuántas matracas? Profesora, yo no entendí, profesora. A ver. ¿Qué se tiene que hacer en los cuadros? Este es el cuadro donde tenemos toda nuestra información. Pero aquí solo hay, por ejemplo, en los carritos, cuatro círculos. Y nosotros ya sabemos que cada círculo vale ¿cuánto? Dos. Entonces, yo tengo cuatro círculos y me están preguntando aquí. O sea, hay que aumentar más bolitas. O sea, no bolitas, ya la cantidad y números. ¿Cuántos carritos hay? Tenemos cuatro círculos. ¿Cuánto? Ocho. Yo aquí en mi cuadro coloco el 8. Esa es la cantidad comprada. ¿Bien? ¿Cuántos caramelos hay? Regreso a mi cuadro anterior. Cuento cuántas bolitas. Cada una vale 2 puntos. Cada una. Ya, y voy aquí. Ya no digo más para que ustedes desarrollen. Dije 16. Toda la información que hay que colocar en este lado la encontramos en el cuadro anterior. Y ya saben que se tiene que ver, tener en cuenta más que todo, que todos los circulitos, ¿sí? Dice cantidad comprada, ahí ponemos números, mamá. Sí, así como está el ejemplo. Ah, ya, gracias, profesora. Ya. Ahí ya vamos a poner la cantidad exacta en números de los que ya se ha comprado para la fiesta de José. Thank you.
Todos trabajando. Profesora, ya terminé. Ya va uno. ¿Quién más terminó? ¿Solo uno? Profesora, terminé. Terminé, profe. Ya, van dos. Esperamos a los demás. A ver, ¿cómo van? Bien hecho el cuadrito, utilicen su color rojo, su lápiz, escriban claro, que se note. Dos que han terminado. Profesora, ya terminé. Ya, van tres. Ya vayan terminando. A ver, ¿cómo vamos? Hay 15 participantes. ¿Quiénes son? A ver. ¿Quién ha ingresado recién? Rosara, ya terminé. Ya. Esperamos que terminen los demás. Ya saben que esta es continuación de nuestra clase pasada del día viernes. Ya que si me quedo espacio, lo hago ahí abajo. Nada más. No necesariamente tengo que irme a hoja nueva. Profesora, ya terminé. Ya. A ver. Profesora, ya terminé. Ya, esperamos un momentito a los demás que terminen. Un minutito para cambiar, así que avanzamos.
Todavía, profesor. Terminé, profesora. Terminé, ya. Profe. Muy bien. A ver, Ami, ¿cuántos caramelos hay? Ami, profe, ¿cuántos caramelos has puesto? La segunda. Sí. 16. Ya. Rita, ¿cuántas gorras? 12. Ya. Carlos. Dime, profe. ¿Cuántos globos? 18. Alexandra. Sí, profesora. ¿Cuántos helados? 10. Ya. Danuska. ¿Cuántas matracas? Profesora, ya acabé. Profesora, ¿sí? Ya acabé. Ya. Fabricio, ¿cuántos caramelos? 16. Ya. César, ¿cuántas gorras? 12. Ashley, ¿cuántos globos? 18. Ya, Joyce, ¿cuántos helados? 10. Ya, Christopher, ¿cuántas matracas? 4. No, hay 4 circulitos, pero ¿cuánto vale cada circulito? 2. Cada circulito vale 2. Si hay 4, ¿cuántos hay en total? Pollera era, ¿no? ¿Qué dirá? Regreso al cuadro anterior. Acá están los circulitos. Cada uno vale 2. Hay 2, 2, 2, 2. ¿Cuántos habrá en total? 3. Si cada círculo representa 2, y tenemos 4 circulitos, ¿cuántos hay en total? Listo, Fer. ¡Ahora terminé! ¿Ya? ¿Quién lo ayuda? ¿Ah? ¿Quién lo ayuda, Christopher? ¿Cuántas matracas hay? Yo, profesora. A ver, ¿cómo está? No, yo. Si hay 4 y cada bolita vale 2, 2 por 4 es 8. Muy bien. ¿Ya, Christopher? ¿Escuchó? Ya. Entonces, ya tenemos nuestra información en el cuadro.
Pasamos al siguiente. Profesora, a mí no me preguntaba. ¿Perdón? Todavía tenemos más ejercicios que desarrollar, así que no se preocupen, que voy a seguir preguntando. Según los datos, responde lo siguiente. ¿Cuántos gorros compraron? Coloco aquí la cantidad de gorros que compraron. ¿Qué objeto se compró en uno? Después me dan la respuesta. ¿Qué objeto se compró en menor cantidad? ¿Qué objeto se compró en mayor cantidad? ¿Y cuántas matracas y gorritos se compraron? A ver cómo vamos desarrollando. Profesora, corrija en el primero porque dice gorros y tiene que decir gorras. Igual, vamos a corregir. Ya está. Ya, yeah, gracias. Ya. Yeah. Lady. Ya están para que me den las respuestas todavía. Eso que tú me fue. Profesora, ya terminé. Ya, esperamos a los demás.
La primera pregunta es cuántas gorras compraron. La segunda es qué objeto se compró en menor cantidad. La tercera, qué objeto se compró en mayor cantidad. Y la última, cuántas matracas y carritos se compraron. Profesora, no entiendo la segunda. La segunda dice, ¿qué objeto se compró en menor cantidad? Tienes que ir a tu cuadro y mirar dónde se compró menos. Ah, ya. ¿Ya? ¿Cuál de las cosas que se compraron para el cumpleaños de José se compró menos? Esa es la menor cantidad. Ya terminé, presta. Ya. Profesora, la segunda no entiendo. La segunda me dice qué objeto se compró en menor cantidad. ¿Qué de las cosas que se compraron para la fiesta de José se compró menos? Pero tienes que ir a mirar tu cuadro, ¿dónde está la menor cantidad? Pero profesora, si hay dos con menor cantidad. Tienes que poner los dos. Ah, ya, gracias. Ya. Ahí nos dice, ¿qué objetos? No, ¿qué objeto? Ahí sí hay dos. Yo escribo los dos objetos que se compró en menor cantidad. Dos habían terminado, ¿no? Vamos a esperar a los demás. Profesora, ya terminé. Ya. Esperamos, seguimos esperando que terminen más. Christopher, ya terminó. Todavía, profesora. Ya avanzamos, que te voy a preguntar. Profesora, ya terminé. Ya. ¿Ya? Ya terminé. Bien. A ver, Alexandra. Hola, ya acabé. Ya, Alexandra, la primera. ¿Cuántas?
A ver, la primera. ¿Cuántas gorras se compraron? Compraron 18, profesora. ¿18 gorras? 12. A ver, pónganse de acuerdo. ¿12 o 18? Me voy 12. Donde están las gorras. 12, profesora. ¿Cuántas gorras se compraron? 12. Ay, ahora sí. Segunda pregunta, Joyce. ¿Qué objeto se compró en menor cantidad? Las matracas. ¿Nada más? Profesora, ya terminé. Ya y los helados. Helados, vamos a ver si es cierto. En las matracas tengo acá 4 circulitos y en helados tengo 5. Y mi pregunta dice, ¿qué objeto se compró en menor cantidad? ¿Cuál será? ¿Cuáles serán? A ver, Alexandra. Yo, profe, yo sé. Un ratito. No te escucho, Alexandra. El segundo es carros y matracas. ¿Carro? Carritos y matracas. Ay, ay, ay. Vamos a sacar los carritos y las matracas. A ver, Carlos. Tercera pregunta. ¿Qué objeto se compró en mayor cantidad? 18 globos. Los globos. Bien. Itan, ¿cuántas matracas y carritos se compraron? 4. ¿4? 8. ¿Cuántos o cuántas matracas y carritos se compraron? 4 se compraron en cada una. Regresamos aquí. Nos está diciendo cuántos matracas y carritos compraron. Carritos hay 4 circulitos, que es igual a cuánto. 8. Ya. Matracas hay 4 circulitos. ¿Cuánto es? Los carritos se compraron 8 y las matracas se compraron 8 también. Muy bien. Danuska, ¿cuántas gorras se compraron? 12, profesora. Bien. Fabricio, ¿qué objeto se compró en menor cantidad? Fabricio. ¿Qué objeto se compró en menor cantidad? Profesora, por favor. Carritos y matracas. Ya. Efraín, ¿qué objeto se compró en mayor cantidad? Ya, 18 globos. Carlos, ¿cuántas matracas y carritos se compraron? 8 matracas y 8 carritos. Bien, iba a ser, ya no va a ser para la fiesta de José, sino para la fiesta de Carlos. César, ¿cuántas gorras se compraron? 12. ¿Ya? Ami, ¿cuántos objetos se compró en menor cantidad? Prima profesora. Ya. Ami. Profesora, es que yo todavía no termino. Yo ya voy a cambiar. Estoy resolviendo. Ya. Yamilet. Yamilet. Yamilet no me escucha, está debajo de su cama. Yamilet.
¿Qué objeto se compró en menor cantidad? Mira. ¿Sí? ¿Todavía no termina? Ladi, ¿qué objeto se compró en menor cantidad? Ladi. Ladi no me escucha. Reiner, ¿qué objeto se compró en menor cantidad? Reiner. Reiner no está presente, voy a ponerle falta. Porque el hecho de que no está activada su cámara puede activar el micrófono. Pero como no contesta, quiere decir que no está. Reiner, te estoy preguntando. Reiner, ahí está. Pero no contesta. Te estoy mirando. Todavía no terminó. Eso debes de decir. No terminó. Yo no sé por qué apagan la cámara. Yo pensé que ya no está. Ustedes están, prende y apaga la cámara hasta que la van a malograr y se van a quedar sin nada. Hay que cuidar. Entonces, tenemos que ¿cuántas gorras compraron? La respuesta fue, ¿y tan cuánto? Sí, dos. Ya. ¿Cuántos objetos se compraron en menor cantidad, Alexandra? Carritos y matracas. Efraín, ¿cuáles son los objetos que se compraron en mayor cantidad? Los globos. Y César, ¿cuántas matracas y carritos se compraron? 8 y 8. 8. Cambiamos. Entonces, eso fue del tema del día viernes que nos faltó completar. Y vamos a continuar nosotros con nuestra multiplicación por 2, una segunda parte. ¿Qué hay en nuestra segunda parte? ¿Lo ponemos del título? Es continuación y colocamos términos de la multiplicación. ¿Cómo se llaman sus términos? En este caso tenemos 2 por 3 igual 6. El 2 y el 3 se llaman factores. Y el 6 es el producto. El 6 que me sale como resultado es el producto. O también lo conozco como resultado. Y esta X ya la conocemos que se llama por. Profesora, ¿lo copiamos eso? ¿Y? ¿Eso pasa en la pantalla? Sí. Términos de la multiplicación ponen en su cuaderno. Luego escriben 2 por 3 es igual a 6. Comenzamos en la tabla del 2. El número 2 y el número 3 se llaman factores. Lo que me sale recibe el nombre de producto o resultado. Esos son los nombres. Producto. Producto o resultado. Resultado. Los dos nombres reciben. Claro, ya acabé. Ya, esperamos a los demás. Profesora, ya acabé. Ya van dos.
Van dos, dos, una. Profesora, ya terminé. Ya, tres. Profesora, voy al baño. ¿Qué? Lleva tiempo. Digo, profesora, voy a ya acabé. Ya. Profesora, ya terminé. Muy bien. Esperamos dos más. Y cambiamos. Profesora, ya terminé. Ya. Uno más y cambio. Profesora, ya terminé. Ya. ¡Ay, profesora! ¡Ay! ¿Quién gritó? Parece que le pisaron el dedo gordo. ¿Quién dice que no termina todavía? Yo creo que fue César. Parece. Es que él siempre dice que sí. Que le dieron un pisotón. ¿Ya puedo cambiar? A ver, pregunte todavía. Usted. Sí, profesora. Sí, dicen por ahí. Mira, casi me lo conoces así, arriba así, mira. Bueno, no tengo así la vida. César, ¿terminaste? Ahí no terminaste, dice. Ya me falta. Sí, profe. Termina César y cambio. Termina César y cambio, dice. ¿Ah? Termina César y cambia, dice. Ay, eso va a quedar ahí, dice. Escuchas, ¿eh? ¿Te traigo tu celular? Ay, ¿cuándo está la batería? ¿En cuánto está la batería? No sé, está en... ¿En cuánto? No sé, sí. Ya no, profesora, ya terminé. Vas a tener algo, lo conectas nomás, ¿ya? ¿Hijo? Profesora, ya terminé. En esto, ya estoy sacando. Cuando vas a capturarlo, sí, me avisas. César. Dije sí. Ah, ya, muy bien. Mira. A ver, escuchen un momentito. La siguiente diapositiva que voy a poner es para observar cómo van a trabajar en su cuaderno. No lo copien. La voy a mostrar para que vean cómo van a escribir la otra que sigue en su cuaderno. ¿Bien? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. ¿Y no la copiamos, profesora? Esta no. Esta no. La que sigue sí. Esta es para que vean cómo lo van a hacer en su cuaderno. Miren. Vamos a trabajar la tabla de multiplicar del 1 y del 2. Van a ubicar los números y luego con circulitos vamos a ir colocando los resultados. Profesora, esa es la tabla del 1. Por eso les estoy explicando cómo lo van a hacer en su cuaderno. Esto de aquí no lo copien. A un lado se va a colocar el número 1 y van a ir de los números dentro del 1 al 10. Y luego van a hacer esta tirita de este gusanito, donde vamos a colocar los números. En este caso es del 1, entonces va 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Así, ¿ya? Miren cómo debe de ir en su cuaderno. Profesora. Sí, profesora. ¿Te escucho? No lo entiendo aquí de la tarea. A ver, mira, César, nada más. ¿De qué sí, forma sí. va a estar en ya tu no, cuaderno? Ya no, entonces lo escribimos. César, escúchame. Ya. Solamente observa. Así de esta manera va a estar distribuido en tu hoja. Así vas a escribir en tu hoja. A un lado van a ir los números. Este número uno a un costado ¿qué? Derecho. Después este gusano. ¡Cállate! Hoy invita. ¿Ya? Entonces pasamos a lo que vamos a trabajar. La tabla del 1. Ahí está. Todo va a ir distribuido como hemos visto en el anterior. Nada va junto. Nada va pegadito. Vamos a bajar un poquito más esto. Ahí.
tenemos la tabla del 1. 1 por 1, 1 y hacemos un circulito. 1 por 2, 2. Ahora lo copiamos. Sí. 1 por 3, 3, 3 círculos. 1 por 4, 4 y hago 4 circulitos. 1 por 5, 5, 5 círculos. 1 por 6, 6, 6 círculos. 1 por 7, 7, 7 círculos. 1 por 8, 8, 8 círculos. 1 por 9, 9, 9 círculos. 1 por 10, 10, 10 círculos. Luego hago el número 1, grandecito, y dentro de ese 1 van a ir 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Esos numeritos que están acá dentro del número 1 son las respuestas de la tabla del 1. ¿Cómo? El número grande es el 1, voy a multiplicar al 1 chiquito. 1 por 1, 1. 1 por 2, 3. 1 por 3, 3. 1 por 4, 4. 1 por 5, 5. 1 por 6, 6. 1 por 7, 7. 1 por 8, 8. 1 por 9, 9. Y 1 por 10, 10. Y en el gusanito ahí enumeramos del 1 al 10. A ver, ¿quién lo hace? ¿Quién termina primero? Ya terminé, profesora. Ah, no, todavía, todavía. ¿Ah? ¿Tan rápido? A ver, no. Todavía, todavía, todavía. Ah, ya. Grande. Y eso debe alcanzarle en toda una hoja. Porque no creo que están haciendo unas pulguitas chiquititos los números. Los círculos, utilicen ustedes los colores que mejor crean conveniente, los que más les gustan. Ahora sí, profesora, ya terminé. ¿Ya terminé, profesora? ¿Con el gusanito? Sí. Ya. Ya terminé, profesora. Ya terminé. Ya, van tres. Profesora, terminé. Cuatro. Terminé, y ustedes son veloces haciendo. Profesor, nos faltan 30 minutos. ¿Qué?
30 minutos. Sí, profe. ¿Tanto nos hemos demorado en los, los anteriores? Los cuatro, ahí están de nuevo. A ver, vamos terminando para pasar a la siguiente. Profesora, ya cambia. Mucho demora. Sí, profe, cambia, porfa. Okay, profesora, ya terminé. ¿Quién falta yo? Profesor, aquí abajo va a ser la tabla del 2. Más o menos. Profesora, diga, porque si no yo, como usted ya dice, nosotros lo copiamos más rápido. Pero van a tener que esperar a los demás. Para ya terminé. No, ¿sí? Cambia idea. No cambies de diapositiva, como acá está la diapositiva, solo le ponemos el 2 y escribimos los números igualita acá. Sí, pero tú terminas rápido y vas a tener que esperar a tus demás compañeros que terminen. No importa, profe. Pero si te estás fijando que no termina. Uno más y te doy cambio. Profesora, ya terminé. Profesora, ya terminé. Cambie, profe, cambie, ya. Sí, era de 2. Profesora, todavía no. Todavía no terminas de hacer la tabla del 1, la respuesta la tienes que poner tú. El gusano y el 1. Correcto, pues un gusanito, varios circulitos, son 10 circulitos más la cabeza. Y dentro del 1 va del 1 al 10. Ya, profesor. A ver, avanza para que pases a la segunda, pues. Profesora, ya terminé. Ya. ¿Ya, Danuska? ¿Terminaste? De la tabla del 2 es por grupitos, ¿ah? Acá se ha movido. A ver. En la tabla del 2, miren, ¿ah? 2 por 1, 2 circulitos. 2 por 2, son 4, pero esto es hecho. Un grupito de 2 y otro grupito de 2, separaditos. 2 por 3, 6. 3 circulitos juntos, dejo un pequeño espacio, 3 circulitos juntos. No es todo junto ni todo separado. En el número 2 ya no empieza del 1, sino del 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Al igual que en esta tablita que hemos hecho aquí al costado, al lado izquierdo. Nuestro gusano, ¿con cuál número empezamos? Con el número 2. Y terminamos con el número. Ahora les digo. Póngale su color aquí al número, ¿ah? No lo vayan a hacer puro lápiz. Hay que ponerle su colorcito. ¿El gusanito le pintamos con colores?
Claro. A ver, ¿qué color le pongo yo aquí? Ese color. Al gusanito, vamos a ver qué color le ponemos. Mi gusano con sus pestañotas. Profesora, que tiene. Ya lo terminé el anterior. Y ahora la número 2. Avanza. La número 2 le voy a poner color azul también. Para que haga juego con el gusanito. Ahí está. Ya le puse de color, ¿ven? Ustedes pónganle el color que deseen. Profe, terminé. Ya. Profesora, le he puesto que abajo también es del 3. No, porque solo estamos haciendo la tabla del 2. ¿2? Sí. Por algo nuestro título dice, aprendemos a multiplicar por 2, segunda parte. 2. Pero ya acabé todo. Esperamos que terminen los demás. Eso era lo único que me ha costado es los círculos. ¿Te ha costado hacer? Sí, me costó hacer. Ay, manito, me duele. Faltan 3 días por el cumpleaños de alguien. Pero está en... ¿Quién más terminó? ¿Están con colores tus dibujos de frame? El 7. Ah, el 2. Ya terminé. Ya van 2. Profesora, ya terminé. 3. Ya acabé. ¿Ya? Profesora, ya terminé. ¿Ya, mi? ¿Cómo en boca? Estaba bien, como puedes, estaba bien aquí también, tenía la cámara. Nada, ¿no? Profesora, no. Tanto que estoy acá, ya me dio hambre ya. Ya vas a salir a recreo, espérate, ya te faltan 20 minutos y sales al recreo. Y tengo hambre bastante. A veces la... Antes de la cuarentena, mi mamá me mandó a aprender juego de damas. Eso era como una semana, asistí una semana y entonces aprendí todo cómo son los movimientos de
del peón, no, las fichas. Ya. Del ajedrez. Ahí venía de hambre. Pobrecito. Mucho desgaste. Ya, ¿quién más terminó? ¿Quién más terminó? Ah, profesora, también me metieron a natación. Ah, ya, entonces ya saben nadar. No, se canceló. Ya terminé. Se canceló. Profesora, ya terminé. Ya. ¿Cambio? ¡Sí! ¡Todavía, profesora! ¡Por favor! ¡Todavía, profesora! Bueno. A ver, César, está igual que el número uno. ¡Falta un montón! Y estás de cabeza. Ajá, te vas a caer al techo. Te vas a caer, César. César, estás de cabeza. Ahora sí. ¿Ya, César? Todavía. Nomás me falta el gusanito. Ya, pues ya sabes que tiene una cabecita y 10 circulitos. ¿Ya? Es igual que el otro. ¿No ves? Igualitos son así. ¡Profesora, ya terminé! Ya. ¿Ya está el gusano? Esa es la multiplicación más difícil, la del 1. ¡Qué graciosa! ¡Avance, César! ¡Ya terminé, profesora! ¿Ya, César? Ya está. Ya. Les decía que más tarde voy a pintar los dos gusanitos. Ya después los pintas, avanza con eso para poder cambiar. Les decía que es la multiplicación más difícil que hay. 3 por 1, ¿cuánto es? Facilazo. 6 por 1, 1 por 6, 1 por 9, 1 por 4, 1 profesora, por 6. Profesora, ya terminé. Ya. 1 por 16, 1 por 66 y 1 por 45. Facilazo, profesora. Ah, ya. Yo pensaba que era la multiplicación más difícil. Y es facilazo, dicen. Lo meto un camote con mi pancito rico. Ah, ya, entonces estamos bien. Profesora, yo necesito ir a mi hermano. Ay, disculpa. Sí, como él también está en clase. Ay, ay, profesora, ahí cuando estaba en el 2, se veía un poquito de la, en el, de la multiplicación por 1. Entonces yo empecé a copiar. Por eso avancé más y más rápido acabé. ¡Sale, ya acabé! Van dos. ¡Ya acabé! Tres.
Faltan 15 minutos. Ya terminé, profesora. Ya, 4. Ya terminé, profesora. 5. ¿Quién más termina? Profesora, ya terminé la otra diapositiva. Sí, pasa la otra diapositiva. Espera que terminen, pues. Profesora, nos va a quedar bastante por hacer. No te preocupes. ¡A ver, profesora! Sí, dos. Ya, uno más y cambio. ¡Sí! Y podemos hacer la tabla de ¡Profesora, ya acabé! ¿Ya? ¡Profesora, ya acabé! ¡Profesora, ya terminé! Ya. Si ese era el título, ¿por qué ahora sí, multiplicamos por 2. Sí, la profesora dice: por fin. 2 por 2, 2 por 5, 2 por 7, 2 por 4, 2 por 23. Aquí sí, a ver. Primero multiplicamos el 2 por el 3, 2 por 13. A ver, 2 por 13 es ¿cuánto? ¿Quién me responde? 6. 6, pero profesora. 2 por 3, 6. ¿Y 2 por 4? ¿2 por 2? 4. 4. Entonces le da de resultado 46. Ahí está el ejemplo. En los de arriba sí son fáciles. 2 por 2, 2 por 5. 2 por 7 y 2 por 8. Aquí sí voy a preguntar las respuestas. Está rico. Está fácil, digo. Ay, me dio. ¿Qué sabor tienen los números? Chocolate, fresa. Profesora, ya acabé. Esperamos. Está facilazo. Sí, acabé. Alegría. ¿Quién más terminó? Uno te acompaña, ya terminé. Profesora, faltan 11 minutos. ¿11? Ya ha pasado el tiempo rapidísimo. Avanza el tiempo rapidito. ¿Después qué sigue? No puedo avanzar, pero están copiando. No, solo díganos qué sigue para mí, para saber. ¿Eso? Fabricia trabaja solo. Profesora, ¿vale ayudar? No. Preguntaba nada más por si acaso. No vale ayuda por el bien de ustedes, porque cuando den examen, ahí va a ser el problema. Van a estar esperando que los ayuden. Cuando se da examen, no hay nadie al lado. Sí, perfecto. Treca. 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 ¿Ya? Profesora, ya terminé. Muy bien. Profesora, falta
10 minutos. Sí, eso iba a decir. Tienes que decir al toque. Profesora, ya terminé. Ah, sí. Yo hambre. A ver, Carlos, 2 por 2. 2 por 2, 4. Ethan, 2 por 5. Ethan. Ita. Ya he dicho, Ita. Efraín, 2 por 7. 2 por 7, 14. Ahora ya terminé. Alexandra, 2 por 4. 2 por 4 es 8. Profesora, ya terminé. Ami, 32 por 2, ¿cuánto se salió? 64. Ya. Profesora, ya terminé. Profesora, ya terminé. César, 41 por 2, ¿cuánto salió? 82. Muy bien. Ladi, 44 por 2, ¿cuánto salió? Ladi. Sara. 44 por 2, ¿cuánto salió? No tengo comer. 88. Bien, Yamilet, 2 por 2. Sí, profesora. 2 por 2. 4. Bien. Joyce, 2 por 5. Joyce. 10, profesora. Ya. Profesora. Dime. Soy Genesis. Tengo que apagar mi celular. Ya. Christopher, 2 por 7. Christopher, 2 por 7. Terminé, profesora. Ya. Profesora, ya terminé. Christopher. Profesora. 2 por 7. Profesora. 2 por 7. Ya. Joyce. A Joyce me dijo. Ashley. 2 por 4. Ashley, 2 por 4. 2 por 4, 8. Ya. ¿Qué me falta? Ya, profe. Profesora, ya vamos a acabar la tarea. ¿Quién yo? Yo, César. Ya, yo, ya profesora, soy Fabricio. Fabricio, 32 por 2. ¿Cuánto te salió? No te escucho. 64. Ya. Profesora, queda 5 minutos. Profesora, ya terminé, le he dicho. Ya, a ver, Danuska, 41 por 2. 41 por 2, 82. Ya. Profesora, falto yo, Reiner. Reiner, 44 por 2. 88. Bien. A ver, Ami, 41 por 2.
Ami. ¡82! Ya. ¿4 por 2? Carlos. Dime, profe. ¿8 por 2 cuánto es? ¿8 por 2? Sí. ¿2 por 8? Ah, 2 por 8. ¿Dónde está, profesora? 2 por 8. Aquí no está, estoy preguntando. 16. Estaba aprendido. Reiner. 2 por 6. Profesora, pregúntame. 2 por 6. No está en el cuaderno. Ah. 2 por 6. 12. Bien. Ami. 2 por 5. Profesora, pregúntame. Ami. ¿Profesora? Sí. Ashley. 2 por 3. 2 por 3. Sí. Fabricio. 2 por 9. 2 por 9. 18. Bien, Danuska, 2 por 10. Danuska. Sí, profesora. 2 por 10. 2 por 10, 20. Bien. Profe, yo. 2 por 9. 2 por 9. Te escucho. 2 por 9. 18. Ahora sí, que no se escucha. Profesora, a mí pregúnteme. Efraín. Profe. 2 por 8. 2 por 8. 16. Sí. 16. Alexandra. 2 por 10. 2 por 10, 20. Reiner. 2 por 1. 2 por 1. Sí. 2. Sí. Bien. Yamilet. 2 por 6. Profesora. Y profesora. De nuevo. Yamilet, 2 por 6. Profesora. Sí, profesora. 2 por 6. Yamilet. 2 por 6. Profesora, solo falta un minuto. Sí, profesora. 12. Profesora, quiero que me pregunte de nuevo. Génesis. Profesora. 2 por 4. Génesis. Génesis 2 por 4. Profesora. Sí, Alexandra. Profesora. Alexander, Danuska, te escucho. Quiero que me pregunte de nuevo. Es que yo me la sé toda la tabla. Respondido. 2 por 4. A ver, Danuska. 2 por 4, 8. Ya. 2 por 5. 10. Muy bien. Profesora, que Dios la bendiga. Chao, profesora. Chao, profe. Cuídense mucho.